A pesar de que solo conocemos la base del cráneo del Huemesia, tenemos la suficiente información como para saber qué tipo de dinosaurio era. Sabemos que el Huemesia era un dinosaurio carnívoro, pariente de los abelisaurios, un grupo de dinosaurios que tenían brazos muy cortos, patas robustas y caminaba sobre sus patas traseras. También, sobre la base de la reconstrucción del cerebro, sabemos que tenía un olfato muy agudo y una visión más bien corta. El Huemesia, al igual que sus parientes, tenía un cráneo muy ornamentado y muy sólido, lo cual para algunos científicos podría significar que este animal cazaba a sus presas embistiéndolas con la cabeza.